Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a otro video más. Bueno, el expresidente Felipe Calderón no se imaginaba que Claudia Sheinbaum le iba a responder de una manera clara y concisa, ya que resulta que hace unos días Felipe Calderón tuvo una reunión entre los partidos de la derecha, por allá en España, Madrid, donde hasta el día de hoy sigue refugiado por el tema que tiene mucho miedo que vaya preso, ya que ha habido mucha muerte por culpa de este señor en México cuando declaró la guerra al narcotráfico. Entre ellos hay muertes tanto criminales como personas inocentes que fueron catalogados que eran daños colaterales. Con miedo de este tema, Felipe Calderón tuvo que autoexiliarse en España y desde allí sigue hablando mal de México, que anteriormente le hizo mucho daño tanto a México y a muchas personas. Y sigue hablando mal del actual gobierno, de las 4T, incluso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Y el día de hoy vamos a ver cómo esta periodista lo hizo saber del chisme que están hablando por allá en Madrid. Y así le respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que escuchemos. También preguntarle, bueno, su opinión. En recientes días, el expresidente Felipe Calderón tuvo una participación en Madrid y en un foro organizado por la Fundación EOS, una plataforma de ultraderecha. Y en este foro, criticó su gobierno, el del expresidente López Obrador, al igual que esta dirigente Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y la acusó, cito, de estar instalada en la sombra del resentimiento, de manipulaciones y polémicas inventadas. Esto por exigir, pues, una respuesta a la petición de perdón por parte del rey de España por los abusos y atropellos cometidos durante la conquista y el periodo colonial. Salió nuevamente este tema. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. ¿O cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, ¿eh? El próximo año. Son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, sí, ¿no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora, recientemente, otra vez Biden hizo un perdón. Del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo. O estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas, hasta de él mismo. Gracias, presidenta.
Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo, no necesitas hacerlo, puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero el no haber contestado la carta, primero estoy de acuerdo con que se pida la disculpa, segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita, y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta, no se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta, y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta, y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. Bueno, mis amigos, ¿ustedes qué opinan realmente de esta información? Que hasta el momento este Felipe Calderón no tiene sangre en la cara. Ya que hizo mucho daño a todo el pueblo mexicano. Y sobre todo también a las familias, donde todos esos muertos fueron asesinados por culpa de este señor, y que declaró que son daños colaterales. Realmente no deja en paz al México y realmente sigue ladrando, incluso está ardido por el actual gobierno, que demostró que Claudia Sheinbaum y este gobierno de AMLO que sigue prevaleciendo es el mejor que tuvo, ya que sigue creciendo cada día más con nuevos proyectos. Así que nos vamos a